Saludos, amigos de República Dominicana y el mundo. Gracias al excelente panel que día a día orienta al pueblo dominicano sirviendo noticias y juicios sobre los acontecimientos nacionales de forma detallada y contradictoria. Hoy hacemos la reflexión tal vez más importante que podamos presentar sobre el inicio del año escolar y el estado general del sistema educativo preuniversitario en estado de profunda crisis y el universitario también con un déficit de calidad impresionante a nivel mundial. Y esto hay que decirlo sin que nadie se ofenda, porque los temas esenciales que afectan la buena marcha de los intereses de la nación deben ser comentados desnudamente, sin acomodarse a lo que alguien pudiera esperar para sentirse más relax. Con la educación no debe haber adulonerías al que gobierna, sino exigencias crudas y profundas, porque cada año que se pierde tiene una resonancia negativa en la vida de toda la sociedad que bien merece uno echarse en contra o gruñir muchos senos o crear la situación incómoda para los que quisieran un elogio. Mediante la resolución, el Ministerio de Educación emite una resolución que en este caso es la 061-2023, que pone en vigencia el calendario escolar que regulará las actividades docentes y administrativas en los centros educativos públicos y privados durante este año 2023-2024. En él se establecen las características del llamado calendario. En el artículo 1 se dice que el calendario con las actividades correspondientes al año escolar 23-24 se desarrollará con las siguientes fechas. Los docentes, inicio de actividad, deben iniciar sus actividades desde el 1 de agosto, es decir, que ya lo iniciaron o se supone, y las concluirán el 28 de junio de 2024, teniendo 45 semanas de trabajo, de docencia. La pregunta es, vamos a leer los artículos eficaces de esta resolución y en ningún lugar vamos a encontrar mención sobre las faltas de los docentes a dar clases. En ningún sitio se expresan las sanciones, porque uno de los temas fundamentales es la falta de los maestros a las aulas. Eso da pena. Debería el ministerio hacer un estudio profundo pagado externo para que le digan toda la cruda, casi sangrienta verdad de las faltas de los docentes. Y seguimos. Los estudiantes tendrán un inicio de docencia el 28 de agosto de este año y concluirá el 21 de junio del 2024, 40 semanas. Y sigue. Entonces, el horario regular, la educación inicial tendrá un horario regular que durante todo el año deberá cubrir 965 horas año, y las
tandas extendidas deberán cubrir 1,544. Pero ¿cuál es el problema? Que no está dicho en esta resolución que después de las 12:30 los muchachos no hacen nada en las aulas, no hay contenido para eso. Y lo que están es vagueando, hablando y en un desorden, y eso da pena. ¿Para qué engañar al país con unas famosas tandas extendidas que luego no podemos con ellas, no le podemos crear contenido? Entonces, en la educación especial las horas serán de 965 horas, donde también ocurre lo mismo. En la educación primaria, el horario regular cubrirá durante el año 965 horas, años repetimos, y las extendidas 1,544. En la educación básica de adultos semipresencial será de 246 horas. En la educación secundaria, el primer ciclo y modalidad académica, 1,158 horas año. Y en primer ciclo de centros educativos públicos de educación primaria, 965. La educación secundaria en centros de excelencia, 1,544 horas. La educación secundaria, modalidad en artes y técnico profesional, 1,544 horas año. Y la educación secundaria de adultos semipresencial, 287, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la resolución en su artículo 3 que el cálculo de horarios años se considera un mínimo a garantizar. Las horas o días no impartidos serán compensados o recuperados por los centros educativos de acuerdo a los criterios y procedimientos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Orden Experimental número 090-2009. Los centros educativos pueden ofrecer un horario más extenso al oficialmente establecido de acuerdo a sus posibilidades o las características de los estudiantes y del programa académico que ofrecen. Todo eso es por hablar, porque si no cumplen, si no cubren el horario mínimo, poner todo eso ahí es perfumar el papel. El artículo 4 dice: en el calendario se establecen fechas y actividades relevantes dirigidas a los miembros de la comunidad educativa nacional, destacándose entre estas actividades curriculares orientadas a promover una formación integral y aprendizajes, etcétera, etcétera. Entonces, luego dice que ninguna instancia o institución descentralizada del Ministerio de Educación puede suspender la docencia para realizar actividad alguna. Y sigue diciendo, ¿qué pasa con el sistema educativo nacional? La falta de supervisión, de cumplimiento, aparte de la demostrada por el propio ministro incapacidad de una gran parte de los maestros, entonces están los insuficientes programas para llenar de contenido de manera cómoda a los alumnos y a los docentes. Y estamos en unas palabrerías en papeles que no se cumplen en la realidad. El propio ministro ha dicho que se perdió el año de la pandemia, el año siguiente, post pandemia también, y que luego con el cambio de ministro y todo eso, eso estuvo manga por hombro, y ahora es que el ministro ha intentado creer tener un control suficiente para poder echar a andar la educación preuniversitaria del país. Pero da pena que días antes el ministro tuvo que crear una comisión especial para que toree
en la Asociación Dominicana de Profesores, que amenazaba con interferir con el inicio normal y fluido del año escolar. ¿Por qué hay que dejar para los últimos días los problemas subyacentes con la ADP? Esos problemas deben discutirse con tiempo suficiente. Y si la ADP, por mañosería o tramposería sindical, no expresara cuáles son sus aspiraciones al inicio del año, en enero o febrero del 2024, para que a nivel de mayo queden resueltos todos los problemas con el sindicato, para que entonces se planifique, porque se planifica con tiempo, la planificación apresurada, jadeante, esa no es planificación. Por tanto, también se ha ofrecido, posiblemente generosamente, 1,000 pesos. Pero ¿cuál es el clamor? Que a los precios de hoy, lo que ganan los padres no da ni para la comida. Entonces, una enorme cantidad de padres no podrán preparar sus hijos en uniformes y todo esto para el inicio del año escolar. Eso debe ser elevado por lo menos a 2,000 pesos, porque no alcanza. Yo estaba en una reunión de personas de clase media baja ayer, que me encontré por accidente, y el tema que se trató ahí de manera general fue que muy bien le daban la bienvenida a los 1,000 pesos, ¿cómo no? Porque después del 2010, de la constitución del 2010, resulta que el Estado social y democrático de derecho es el responsable del bienestar, y entonces está obligado a una educación gratuita, a facilitarlo todo, lo que significa que esos 1,000 pesos deben ser elevados a 2,000. Es un reclamo justo, la verdad es dura, las calles están ardiendo de calor y los supermercados cogiendo fuego, porque la gente con el salario que tiene no puede sustentar su vida mínimamente. Muchas gracias.